nuestras fiestas patrias, hoy estoy en un monumento importante para la nación. Estoy en el monumento a Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, mejor conocido como el padre de la patria, Miguel Hidalgo, quien fuera uno de nuestros principales héroes de la independencia de México. Pero, ¿la gente lo recordará? ¡Vamos a verlo! ¿Sabes quién es considerado como el padre de la patria? Claro, Miguel Hidalgo Costilla. ¿Sabes en qué año se celebró la independencia? El 15 de septiembre de 1910. Muy bien. Dime quién es considerado el padre de la patria. Miguel Hidalgo. ¿Sabes en qué año fue la independencia de México? 1910. 810. ¿Tú sabes quién es considerado el padre de la patria? Miguel Hidalgo. ¿En qué año fue la independencia de México? En el 1810. ¡Wow! ¡Hola, amigas! ¡Ay, perdón! ¡Las asusté! Oye, ¿tú sabes quién es considerado el padre de la patria? Miguel Hidalgo. Benito Juárez. ¿Cómo que Benito Juárez? No sé. ¿Sabes en qué año es la Constitución de México? No. ¿El 5, no? De febrero. Se llevó a cabo el 5 de febrero de 1997, ¿no? La Constitución. ¿Independencia? El 15 o 16 de septiembre. ¿De qué año? De 1810. ¡Ay, sí! ¡Me dicen la inteligente! ¿Usted sabe quién es considerado el padre de la patria? ¿Quién es este personaje que está aquí? Miguel Hidalgo. ¿Cómo has conocido Miguel Hidalgo? ¿Ah? ¿Tú sabes quién es el padre de la patria?